Sony Xperia by Citroën. Y de inmediato. Tomás, se encontraron manteniendo un ritmo desde el principio fuerte y aguantaron al final la arremetida de Ingo. Sí, ritmo fuerte desde el principio, tuvimos que salir muy concentrados, partió muy rápido todos y bueno, fuimos creo que muy constantes todo el día, sobre todo las segundas tres pruebas las hicimos muy rápido y constante y bueno, nos ayudó también la salida de Jorge o la parada de Jorge y después quedamos con Ingo ahí palo a palo un montón de en un prime nos hacía 3, en otro le devolvíamos 3 y aguantamos al final el último prime largo que era bien definitorio por los tiempos que se hacen ahí y finalmente en el último también ganamos el super prime y eso nos pone muy bien porque además nos ganamos el punto. ¿Y para mañana cómo lo ves? Para el domingo. Vamos a ver, sigue siendo caminos bien forestales, se corren el lado Coronel, vamos a salir con la misma, creo que es la misma estrategia hoy día, no tenemos mucho que cuidar porque estamos a menos de creo que 10, 8 segundos del segundo y mañana probablemente reengancha Ruiz, reengancha Jorge y van a hacer todo lo posible por llevarse la mayor cantidad de puntos. Bueno, y el equipo se sube al primer y tercer lugar del podio. Acá subimos a Alejandro. ¿Cómo estuvo eso? Bien feliz, la verdad es que tratando de adaptarme rápido a estos autos. Ha sido una adaptación no tan fácil porque son autos muy difíciles de manejar. Aparte la categoría está bravísima, así como están andando aquí todos de miedo. La verdad es que uno de repente hace un prime fuerte y tú pensás que hay que hacer un tiempo para estar el primero y te meten 5, 8 segundos como si nada, así que está muy exigente y creo que vamos por buen camino, pero nos falta todavía, nos falta para estar los tiempos de punta, pero vamos contentos porque estamos haciendo una mejora importante en los tiempos y sin arriesgar, así que vamos haciendo harto kilometraje de aquí a poco tiempo más, pero vamos a tirarnos para estar peleando una fecha. Bueno, suerte y felicitaciones a los dos. Muchas gracias. Gracias.